Muy buenas a todos, soy Sekoa y bueno, como estáis viendo, episodio número 2, ¿vale? Del Road to Gold sobre la Spaz, ¿vale? Bueno, después de la última partida me dieron el retroceso y me dieron el silenciador que no lo voy a usar, ¿vale? Porque si ya mata casi de dos tiros, pues imagínate con el silenciador, ¿vale? Pues bueno, vamos a buscar la partida en mercenario, ¿vale? Vamos a ver qué sale por aquí. Bueno, esta partida, vamos a ver qué sale. Estoy buscando, no encuentro nada. 150 de ping, uf, eso se dispara muchísimo. No sé qué. Bueno, vamos a ver si por suerte tocase. No va a tocar. No, va a tocar duelo por equipos. No sé si me da tiempo a silenciar a esta gente. Vale, me ha dado tiempo a silenciarlo. Bueno, vamos a ver. 5 contra 6, bueno, no está mal. Vamos a ver qué hacemos contra esta gente. Vale, todo bien. Vale. Bueno, vamos a ver qué tal. Spaz no tiene nada que ver con la de Warfare 2. El otro día estuve un poquito con la de Warfare 2. Vale, ya aprovecho. Y, ¿sabes? Estuve jugando con varios coleguitas allí y dije, hostia, pues mira, voy a coger la Spaz así y hago buenos recuerdos. Hostia, qué diferencia, de verdad. Eso sí que es ir seguro por la vida. Vale, bueno, duelo por equipos. Hostia, llevo las rachas de especialistas. No sé si me las tenía que haber puesto otras. Vale, pero bueno, vamos a darle caña. A ver qué pasa por aquí. Vale, como sabéis, voy a intentar hacer todos estos episodios en directo, ¿vale? Vale, una asistencia por aquí. El cabrón me ha colocado la avería antes de morir, ¿sabes? Toma. ¿Eso qué? He visto que se escondía por aquí. Bueno, ciego. Vale, bueno, y ahora que me acordaba así, ¿vale? Tenía un chavalote. ¡Oh! ¿Viste que lleva? La usas. Buena escopeta también. Buena escopeta la usas. Vale, bueno, me había pedido un chavalote, ¿vale? Un coleguita, un sub, ¿vale? Que le saludara en un vídeo, ¿vale? Entonces, bueno, como primera y como última, porque tampoco quiero dedicar ahora, ¿sabes? Que los vídeos, pues todo el mundo me diga, ah, pum, salúdame, que si esto, que si lo otro. Vale, bueno, como excepción, ¿vale? Por ser el primero, más que nada. Bueno, pues a ti te voy a saludar. Sniper Latino 1, creo que era. Un saludo para ti. Si no me equivoco. Vale, por el nombre, ¿eh? Tiene que ser de Sudamérica, seguramente. Vale, también he visto que me comenta bastante tarde los vídeos. Entonces es eso. Tiene que ser de Sudamérica, ¿vale? Bien. Vamos a ver si conseguimos hacer el especialista. Nos dan el alcance y el daño. Este, no sé si me ha visto. Oh, madre mía. Si es que después de ver esto vais a pensar que va de puta madre la Spaz y todo. He visto una de arriba. Buah, yo también fallo la cegadora. Pero al menos no me he dejado ciego. Yo he visto a este. Me la han quitado. Oh, hostia, tío, sensor de latidos con con asesino, bien. Vas bien por la vida. Vale, pues lo dicho, ya te he saludado. Vale. Y como he dicho, hostia, qué mala suerte, tío. Por primera y por última vez, ¿vale? Porque si no, sé que esto puede coger una iniciativa y puede coger una espiral que al igual luego ya no puedo ni salir. ¿Sabes? Voy a tener que estar saludando aquí a todo el mundo y tampoco puede ser, ¿vale? Espero que me entendáis, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir buscando gente. Tío, es que si no me dan el impacto, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Ah, la empuñadura va muy bien, la verdad. Es
se le vola toda la cabeza, ¿sabes? Vale, y este viene por aquí. Toma, otra vez te la vas a comer. Y es que me suena. Creo que está sonando una inserción táctica aquí. Toma, otro que se la come. Y otro, toma, tiro lejano, hostia. Sí, 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 me está gustando, ¿eh? Oh, este ya me ha nacido por la espalda, seguro, ¿no? Seguro. Y la manía de todo el mundo de jugar con asesino. No sé. Ya creo que lo dije en un vídeo, ¿no? Que es que parece que solamente haya esa racha, ¿sabes? Esa ventaja. Porque... Que te digo que es la más usada con diferencia, ¿eh? A ver, ese que he visto que subía para allá. Mira dónde está el coleguita. Este es el cabrón de antes. Toma, hombre. Es el de la... De la L86. Venga, y mato al otro, tío. ¿Tú te crees? Bueno, no está mal el arma, la verdad, ¿eh? Estoy casi seguro que cuando... Oh, que cuando le ponga el alcance o el daño, la gente que habla muy bien de ella es porque tenía razón, sinceramente. Vale, asistencia. Y nos van a ganar la partida esto, o sea, al final nos van a ganar la partida. Y no puede ser, mira dónde están. A ver si por aquí no me sale nadie. Venga, doble. Y ahora, mira aquí. Tío. Qué rabia me da eso, tío. Porque ese estaba dañado. Y con haberle dado, aunque sea de lejos, lo cargaba. Venga, vamos a ver si remontamos, tío. A ver si tenemos suerte y hacemos la remontada épica. ¿Tú te crees? A ver, pegador aquí. Vamos, hostia. Me como el predator, ¿no? Sí, lo sabía. Bueno. Esta está ya casi casi acabando, derrota casi seguro. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. ¿Vale? Dentro de lo que cabe está siendo entretenido, ¿no? ¿O qué? Bueno, esto ha acabado. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal, ¿no? Dentro de lo que cabe. 21 bajas con las PAS. El mejor de mi equipo ganan casi el doble de puntuación. Bueno, típico que el asesino es el que más mata, lógicamente. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado esto. Vale, lo voy a hacer como norma ahora. Dejarlo hasta que se vea hasta qué rango hemos subido. Vale, vamos a ver. Mandado, nieve, multicámaras. Y bueno, en 7 casi 8. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.